Cada vez que un ministro de Defensa le corresponde participar en estos ejercicios, la verdad es que uno se vuelve, pero lleno de orgullo. ¿Qué es lo que recibe? Felicitaciones por la capacidad de nuestra gente, por sus oficiales, por su gente de mar, por todos, por su profesionalismo, por su dedicación, por la manera en que son capaces de interoperar con Fuerzas Armadas de otros países. Tenemos capacidades profesionales de gran valor en las Fuerzas Armadas, que están al servicio de la defensa y al servicio de la gente. Y es el deber de Chile mantenerlas y cuidarlas de hacia adelante. Es un gran desafío para todo el mundo, se entiende que es una gran responsabilidad, pero también existe una gran confianza y determinación al asumir este desafío en forma bastante responsable, diría yo. Porque la verdad es que nosotros queríamos venir acá a asumir el mando de verdad y no venir a hacer un papel a lo mejor de figuración, sino que tomar el mando en forma real de todos los medios asignados. Bueno, nosotros evidentemente tenemos el control táctico de 18 unidades de superficie, más algunos aeronaves que se asignan en forma temporal para efectuar principalmente labores de búsqueda y además labores de ataque, con el caso de los aviones F-18 del portaaviones Nimitz. Para nosotros es muy importante en la fase táctica poder tener un buen uso y empleo de cada uno de estos elementos que he mencionado anteriormente. Somos 15 personas contándome a mí mismo, son 11 oficiales, 4 gente de mar, los cuales estamos divididos en diferentes áreas, principalmente en áreas de operaciones actuales o las operaciones que se están realizando en este momento, más las operaciones futuras, o sea, factor de planificación, y también en el área logística para efectuar todo lo que es el sostenimiento de la unidad en el mar. Lo más fácil, haber llegado acá. Lo más difícil, obviamente, hacer que el equipo funcione, pero la verdad es que debo ser bastante honesto con todo el mundo que ha sido fácil trabajar con mi equipo y también fácil trabajar con los norteamericanos, que han sido tremendamente facilitadores de nuestro trabajo y muy comprensivos para poder nosotros poder desarrollar toda nuestra labor como corresponde. En este momento tenemos 22 países participando, 7 idiomas distintos en RIMPAC, 25.000 hombres y mujeres en el mar y también en los puestos en tierra. Es un ejercicio completamente conjunto, a eso me refiero, que en este ejercicio participan todas las componentes de ejército, fuerza aérea y la armada, por supuesto. Básicamente ese diría yo que es la gran estructura del ejercicio. Ha sido una relación bien buena, somos casi 4.000 personas, marinos y oficiales del Estado, y realmente es como una ciudad, y realmente muchos nos conocimos aquí, otros nos conocimos por previos trabajos, pero es una relación bien, bien única, y nos encuentra en cualquier parte. Estamos haciendo muchas de las misiones aquí en RIMPAC en este tiempo, y mi escuadrón realmente está bien alegrado realmente con los chilenos en la manera que están ejecutando su misión aquí. Yo lo único que recibo de parte de ustedes, de todos los digamos, oficiales americanos, son reconocimientos, una gran admiración por la calidad profesional y por las condiciones humanas que tiene la Armada y que tienen todos ustedes. Así que realmente los felicito, lo han hecho extraordinariamente bien y para mí ha sido verdaderamente un honor acompañarlos. Ha sido un motivo de orgullo y una experiencia con los demás inolvidable. Creo que a bordo del USS Nimitz hemos tenido un gran día junto al ministro de Defensa Nacional y la delegación chilena. Hemos podido darnos cuenta en este ejercicio RIMPAC, que se hace cada 2 años en base en Hawái, pero en las aguas del Pacífico, la Marina chilena ha tenido una participación muy destacada. Nosotros estamos participando desde 1996 con medios diferentes como buques, submarinos, aeronaves,
pero este año yo diría que fue el año más intenso, porque no solamente participamos con una fragata, que es la fragata Lynch, que está asignada a uno de los grupos de tarea, sino que tuvimos la fortuna y también el honor de que la Marina norteamericana, que organiza este evento, por primera vez nos nombrara a un capitán de navío como comandante de un grupo de tarea. Tuvimos la experiencia de aterrizar en un portaaviones navegando y también la experiencia de despegar del mismo en un avión especial. Nosotros estamos trabajando en este esfuerzo casi por 20 años. Mis antecesores, todos los oficiales que han estado detrás del esfuerzo esta es la culminación de un proceso y que obviamente también en los próximos 2 años nos llama al desafío de hacerlo aún mejor y participar aún con más gente y con más medios, porque en esto nosotros no solamente estamos probando el profesionalismo y la eficiencia de la Marina como un todo en operaciones navales y marítimas, sino que también estamos operando la interoperatividad y estamos probando también la capacidad de trabajo conjunto y combinado con otras marinas del orbe, principalmente las marinas más poderosas del área del Pacífico. Aquí estamos jugando a las grandes ligas, estamos hablando entre profesionales y estamos haciendo un trabajo serio que yo creo que no solamente prestigia a la Marina de Chile, como lo pudo constatar hoy el ministro y la comitiva, sino que prestigia al país entero.